Ara ja hem fet un descanset i ja sí tenim a la taula els convidats. José Luis Jiménez, que el coneixeu, és el nostre escriptor i pensador, però que ja he dit abans, va recercar molta i moltíssima informació per al món de la sanació i de les aures en concret. I per això jo li he dit, José Luis, vente que vamos a hablar de aures. I no només parlarem, sinó que després farem una mostreta de com he de mirar les aures i una miqueta que puc trobar-me, no? Però no m'has de mentir, coses bones només, molt bones, José Luis. Que t'has de portar bé, de donar-me por no, eh? No, yo siempre lo que tengo que decir que sea bueno. Ahí está. Si es algo malo no lo digo, vale. A menos que me obligues. Si me dices di la verdad, tengo que decir la verdad. Sí, tengo ese problema. Pues dime la verdad. Venga. ¿Existen o no existen las auras? ¿Qué es el aura? Bueno, vamos, muy, muy buena pregunta, claro. Sí, porque los espectadores pensarán, bueno, esto del aura es algo que realmente se ve, no se ve, existe, ¿no? Si recuerdan los espectadores, cuando nos dibujaban o nos representaban a personajes de la historia, sobre todo de la religión, como Moisés, Buda o el propio Jesús, siempre se los pintan con una aureola alrededor de la cabeza. Bueno, esta aureola venía precisamente nada más a significar que es un personaje místico o santo, la santidad de él, sino que representaba el aura de esa persona, que resplandecía, que brillaba, que incluso podía ser visualizada por otras personas. ¿Y qué es el aura? Pues el aura es una emanación lumínica que producen unos campos energéticos, unos puntos en concretos que todos los seres humanos tenemos, que en concreto se conocen como chakras. Chakra es una palabra sánscrito que viene a significar como rueda. De hecho, tienen una forma, por decirlo así, circular y tienen un movimiento circular, y que están distribuidos en el cuerpo humano desde lo que sería la parte inferior del coxis, que ahí estaría el primer chakra, en total son siete, hasta la parte superior de la coronilla, de la cabeza. Entonces tendríamos el primer chakra, que estaría en el coxis, el segundo, que sería en la parte del bajo abdomen, el tercero, que vendría más o menos por encima del ombligo, por decirlo así, uh-huh. El cuarto estaría estamos viendo las imágenes. El plexo solar, sí, efectivamente. ¿Tiene vemos colores? Aquí. Son importantes. Bueno, primero. Sí, estaba acabando de explicarte que teníamos estos siete chakras y la localización, que ahora estamos viendo bien en la pantalla, con los colores que le corresponden, porque tienen un significado. Cada chakra, de alguna forma, controla una parte del organismo. Y por esto vamos a saber luego, que cuando hablemos, porque sabremos si a través del aura podemos conocer el estado físico o psíquico, incluso espiritual, de una persona, es porque estos chakras nos van a indicar con su emisión de color, con la, vamos a decir, la claridad de este color. Si es más brillante o no, o es más opaco, muestra manchas o no, si aquella persona está enferma o no, o está bien. Entonces estábamos en el cuarto, que es el que está situado, como hemos visto en esta imagen, en el plexo solar, en el pecho, y este sería de color verde. En la parte superior ya, los chakras superiores, tendríamos el quinto, justamente en lo que sería la garganta, que no en vano sería el chakra de la comunicación, este es un color azul. Y luego ya nos vamos a los superiores del todo, que sería el sexto, que está en el centro, de lo que se conoce como el entrecejo, y este también es el chakra por excelencia que se utiliza sobre todo en la India, en los hindúes, porque se conoce como el ajna, que sería el que da la clarividencia, este chakra que te facilita desarrollar las facultades de tipo, vamos a decir, extrasensorial o paranormal. De clarividencia también. Uh-huh. Y ya el último, y no menos importante, claro, porque es el que se conoce como chakra coronilla, que está en la parte superior, sin llegar a tocar lo que es el cráneo, pero a la altura de la coronilla, a unos centímetros, ese sería el chakra, como su nombre dice, de la coronilla, de un color violeta, violáceo, y que posibilitaría la conexión del ser humano con lo divino, con la divinidad. Bien. No hemos dicho los colores primeros, porque me lo habías preguntado. Yo quería ver qué importancia tienen tanto los colores, pero también hay otra cosa que me preocupa. Vamos a presuponer que el aura existe, de hecho existe, ha estado investigada como una emanación energética de muchísimos campos que se concentra en el organismo humano y en cuerpos, incluso piedras, es decir, cuerpos inánimes, ¿no? Pero
el volumen, la extensión de cada persona, sí, es igual. No, por eso, vamos a ver, a lo que nos vamos a referir es al aura, ¿no? Esta emanación, ¿qué colores tiene? Porque en todas las personas, evidentemente, no es igual, porque todas las personas somos distintas, no hay dos personas exactamente iguales. Por lo tanto, el color del aura que le corresponde a cada persona va a depender de este estado, de estos siete chakras, de estos siete puntos, en la activación que tengan, si hay alguno que está bloqueado, si hay alguno que tiene algún problema, uh-huh, pues el color va a variar, lo va a mostrar el aura. Entonces, hay tres campos, se conocen como, vamos a decir, tres tipos de auras dentro de un mismo ser. Tú has dicho muy bien, está en el ser humano, que es el chakra, el aura humana, está el aura en los animales, está el aura en las plantas, incluso minerales. Y los estudios, tú has comentado antes, quiero hacer un pequeño resumen para que los telespectadores lo conozcan, ya se empezaron a hacer en el siglo XVI. Paracelso ya fue el primer científico que describió como él había intuido que era el aura, que por cierto describió como una especie de bola de fuego. Voy a ir muy rápido, en el segundo, dos siglos después. Pitágoras también veía cosas raras, pero bueno, como sí, era de una seta, le daba para, no lo sabemos. Para hacer referencia a la parte científica, que vamos a hablar de médicos, sí, de científicos, Pitágoras que se ha demostrado, porque dice, bueno, ¿qué pruebas hay de que existe? Bueno, pues empezamos con Paracelso en el siglo XVI, dos siglos después, en el XVIII, ya tenemos a Mesmer, a Franz Mesmer, quien ya hace un estudio, el que se conoce como mesmerismo, que sería el campo electromagnético de los animales. Y es a través de este estudio como él demuestra que existe esta energía que se puede transmitir de un ser a otro y utilizarlo para la sanación, que de hecho estábamos hablando hoy de este tema, de la sanación y el aura. Pues muy bien, ya este científico, Mesmer, ya demuestra que efectivamente esta energía, que es el aura, puede ser transmitida a otra persona y utilizada para sanar, para la sanación. Pero vamos a seguir, estábamos en el siglo XVIII, nos vamos al XIX, y en el XIX tenemos a un químico alemán, Baron Karl von Schönau, que este hombre va a incluso a describir todo un proceso a través de un libro y con experimentos realizados ya con personas en una habitación oscura, donde llega incluso a observar cómo de los miembros, de las extremidades, de los dedos, de los pies, de las personas entre unas y otras, surgen como estos flujos de estas energías lumínicas, ¿no? Y él ya lo describe. Pero vamos a ver quién es el primer científico que demuestra la existencia real del aura, que se puede ver, que cualquiera persona lo puede ver. Este es un doctor, es el doctor Kilner, que era el encargado del departamento eléctrico del Hospital de Santo Tomás en Londres, quien, ya estamos hablando del año 1910, 1911 aproximadamente, que él, a través de una mezcla de unos cristales que mezcla con un producto químico que se conoce como diacinina, y utilizando una técnica con ultravioletas, porque el aura es un espectro, que no lo hemos dicho al principio, que va como los colores del arco iris, desde el ultravioleta hasta el blanco, pues en la gama de ultravioleta y con este cristal, utilizando la diacinina, es capaz de, por primera vez, observar el aura humana a nivel normal, porque el aura hay personas que tienen facultades, personas con ciertas facultades de tipo extrasensorial, de capacidades extrasensoriales, son capaces de visualizar el aura de otras personas. ¿A ti te han dicho alguna vez que pareces una enciclopedia, un libro de volúmenes con mucho conocimiento dentro? Ay, pues no sé, lo tengo que pensar. Pero... No me digas que soy la primera yo. Quedamos... Sí, bueno, pues quiero decirte, para acabar lo que me preguntabas antes, y ya termino, porque es muy interesante conocer de dónde vienen estos estudios, que no nos estamos inventando lo del aura. A partir ya del siglo XX, y de que el doctor Kirchner ya lo demuestra, hay unos esposos que se conocen, o sus nombres son Kirlian, que estos intentan fabricar una cámara normal de fotografía, pero les sale la cámara que se conoce como Kirlian, una cámara que es capaz de fotografiar el aura humana. Y aquí tenemos algunas fotografías que los telespectadores podrán ver de estas primeras fotografías del aura que hacen estos esposos de hojas o de animales, y que posteriormente con las técnicas más avanzadas, ya últimamente cualquiera de nosotros vamos a una feria esotérica o de este tipo, que suelen haber varios stands con cámaras Kirlian, y nos podemos hacer una fotografía y vemos cómo aparece nuestro rostro, nuestra cara, con una serie
de emanaciones lumínicas que pueden variar, sobre todo del violeta al rojo o al verde, que son los colores que más predominan. Y estos colores, que todos tenemos, pero que en unos serán de un mayor grosor o menor, con una mayor intensidad o no, van a depender de nuestro estado físico, de nuestro estado anímico, de nuestro estado incluso espiritual, que es lo que tú decías. Tú decías, por ejemplo, el cuerpo humano. Muy bien. Nosotros tenemos tres capas de aura. La primera sería la que envolvería todo el cuerpo a un dedo de grosor, ¿eh? Como si fuese un traje de neopreno. Como yo sabía que me ibas a hacer esto, digo, claro, mira, pues, es necesario. Te vas a proteger, negro, ¿no? Luego le vamos a enseñar cómo mirarse sus manos a la gente antes de irnos. Muy bien, pues lo haremos. Vale, pues aquí si ahora... Somos algo... caseros, pero pensamos en todos los detalles. Pero es que esto lo hizo el doctor Kilner. El doctor Kilner fue el que él descubrió el aura haciendo unos experimentos con unas cartulinas. Utilizó el negro y el blanco, los dos, ¿eh? Vamos a decirlo también. Blanco, como no coja la mesa, bueno, José Luis. Bueno, pero ahora los telespectadores no te van a ver el aura, ¿eh? No. Pero bueno, vamos a decir que un dedo, más o menos, un grosor de un dedo, por todo tu cuerpo, este sería el primer tramo, o lo que se conoce como el primer cuerpo del aura. Y sería de un color grisáceo, que es el primero que se suele ver, el color gris. Luego, unos 5 centímetros... Se lo puede ver casi todo el mundo, sí, ¿verdad? Sí, con una pequeña experiencia, un pequeño ejercicio, que lo explicaremos ahora si quieres, sí. Lo podrán aprender a ver. Luego, la siguiente capa, que ya se conoce, segunda capa o aura interna, sería de un grosor que va de aproximadamente 5 o 6 centímetros, unos 4 dedos, sería el que vendría a continuación, ¿eh? Y esta también va por todo el cuerpo, va recorriendo todo el cuerpo. Y ya tiene un color. Esa ya tiene un color predeterminado. Es ahí donde ya buscaríamos información prioritaria, sí, ¿no? Pero la que vamos a observar, la que se va a ver reflejada como en la fotografía que hemos visto antes, que se ve una persona y parece que sea muy extensa, esa alcanza de los 15 centímetros a partir de esta segunda capa, a veces hasta 30. Me la estás pisando, ¿eh? Sí, me voy a apartar. Me estás pisando el aura, José Luis. Entonces, ese sería... Vamos a rozarnos el aura, venga. Sí. Bueno, luego hablaremos de esto, que tiene mucha importancia, ¿eh? Tiene mucha. Las personas tienen unos colores que de alguna forma sienten cierto rechazo, incompatibilidad, y no saben por qué, si nunca han visto a aquella persona. Entra en un ascensor, ¿no? Y te encuentras con una persona que no la has visto nunca y dices... Me da un yuyo esta persona, no sé qué me pasa, no soporto estar cerca. Bueno, porque ese aura de esa persona está emitiendo una energía, un campo electromagnético. Uh-huh. Porque el aura es un campo electromagnético que de alguna forma, si no es afín al tuyo, porque existe una serie de incompatibilidades, tu cuerpo lo nota. Tú no sabes qué es, pero realmente tu campo energético, tu campo electromagnético del aura sí. Lo está repeliendo, lo intenta repeler. Claro. Aquí entraríamos hablando también incluso de los vampiros psíquicos energías, y tal, ¿eh? Pero claro, no vamos a salir del tema. Entonces, ese sería el color que nos va a decir si tienes alguna, ya no digo enfermedad, que sí, por supuesto la enfermedad se ve clara porque el doctor Kinner ya diagnosticaba. Entonces, estamos hablando del primer cuarto de siglo, del siglo XIX, del siglo XX, ya el siglo XX, en los años 1920, ya se diagnosticaba enfermedades observando el aura. De hecho, actualmente en Estados Unidos hay algunas clínicas, no sé si es la clínica Mayo o alguna, que los están utilizando para diagnosticar enfermedades, porque la enfermedad se refleja en el aura antes de que surja físicamente, ¿no? Uh-huh. Si tú ahora me preguntaras qué me ves que no está bien, te lo diría si me lo autorizaras, pues, no. Pero si no, no te lo voy a decir. ¿Qué no está bien, José Luis? ¿Quieres que te lo diga? La verdad. Si me prometes y te comprometes a corregirlo, te lo digo. Si no, no, porque no va a servir de intentar, nada. Lo puedo intentar, pero... No, porque luego ocurrirá algo y entonces dirás, te lo dijo José Luis y en público y no lo has hecho. ¿Lo vas a hacer si te lo digo, lo que tienes mal? Ahora no nos va a dar tiempo. Vete a saberlo. No me fío lo que me puede decir, porque encima será verdad y tendré que hacerlo. Bueno. No es posible. Queda un minutet. Sí que me agradaría, tornaré a fer una segona part de sanació. Sí que m'agradaria, perquè la gent t'escolta dir això de les personalitats que també es poden veure a l'aura, no? A l'aura, exacte. Quin tipus de personalitat seria la més tranquil·la i quin tipus de color la més complicada? No, vamos a ver, es que ocurre lo siguiente, los colores tienen un significado, efectivamente. Hemos hablado de siete colores
patrones del arco iris. Hay muchos matices, hay matices. Un color puede tener, ya vemos, los ordenadores, no sé cuántos millones de gamas de colores, ¿no? Uh-huh. Hay muchos matices, pero como norma general podríamos decir, por ejemplo, pues que el rojo es una persona que es más decidida, más agresiva, más, que tiene más empuje hacia la vida, ¿no? Suelen ser personas líderes. En su vida, en su ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el que, y ese lo utilizan estas personas, ¿no? Que suelen ser deportistas, etcétera. Por ejemplo, el naranja se utiliza más para personas más que tienen una tendencia más hacia lo sexual, curiosamente, ¿no? Les excita más el naranja más que el rojo. El amarillo. Son taronchas. Sí, sí, sí. El amarillo, por ejemplo, que sería que se. Bueno, el rojo está en el chakra número uno, que es el que relaciona lo que es la fecundación, la creación, que es muy importante. Porque qué más importante que crear y dar vida, ¿no? El segundo, que es el color naranja, sería el de la sexualidad. Llavors, fem una cosa, perquè jo m'està gustant molt i m'agradaria aprofundir en el tema concret dels colors i de del volum de l'aura. Com que no queda temps, sembla bé que fem una segona part centrant només en aquest tema. Molt bé. Sí? Molt bé. Moltes gràcies, bueno. José Luis. Gràcies. Moltes gràcies per venir. Però no et marxis, queda amb nosaltres perquè ara en faran Riqui. Jo avui serà en complet, mai he dit. Millor, a veure, ja sabeu, he dit abans, dona gust,